Bueno, en primer lugar, este día nos hemos hecho presentes a las instalaciones ministeriales del ministro de Hacienda para exigirle que nos devuelva los 40 millones de dólares que nos ha recortado del presupuesto general de los veteranos. Estos 40 millones de dólares está poniendo en riesgo todos los beneficios que los veteranos tenemos derecho. Hay beneficios que ya está recortado, en los beneficios de los proyectos productivos, los beneficios de vivienda, no les hemos pagado a las viudas su bono funerario, las becas no nos ha alcanzado para darle a todo aquel que solicitó beca. Y lo más grave es que con el fondo que ha quedado, no vamos a alcanzar a llegar a noviembre. El fondo se termina en octubre. Si se termina en octubre, significa que no va a haber pago de pensión noviembre y diciembre. Y eso es grave. Eso es grave porque va a dejar los últimos 2 meses que son importantes en el año, es Navidad, los va a dejar sin pago de pensión. Este señor, de manera irresponsable, sin pedir explicación, sin consultar, mandó una notificación ordenando el recorte de 40 millones de dólares de nuestro presupuesto. Hemos estado en la calle exigiendo que nos devuelva ese dinero, porque ese dinero es propiedad de los veteranos. Desde el momento que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de los veteranos, desde ese momento el presupuesto es de los veteranos. Y si él nos lo quita, nos lo está robando. Está violando la ley. No solo la ley de los veteranos, sino la ley del presupuesto nacional. Él debió haber pedido una reforma presupuestaria a la Asamblea Legislativa para quitarnos los 40 millones de dólares. Pero este señor, de manera arbitraria, de manera impositiva, de manera dictatorial, nos recortó el presupuesto sin ninguna explicación. Entonces, esta mañana hemos venido a exigirle que nos devuelva ese dinero y que en vez de estarnos quitando el dinero, que aumente la pensión a $200 de los veteranos, que se pague la indemnización que nunca nos han pagado, que se aumente la cuota de los muchachos becarios, que ya no les ajusta para su beca, que se pague el bono funerario que le debemos a las viudas, que podamos ejecutar el programa de proyectos productivos y el de vivienda. Todo eso se ha recortado al quitarnos estos 40 millones de dólares. Queremos decirle a este señor que él ha violado la ley. Él no puede exigirnos que nosotros respetemos la ley. El dinero ajusta hasta octubre. De octubre en adelante, si esto no resuelve, no respondemos. Porque nos han robado descaradamente el dinero que era nuestro. Y si no nos dan la pensión octubre y noviembre, nos están robando la pensioncita de cada uno de los otros que es nuestra. Por lo tanto, no respondemos por lo que cada veterano haga y por lo que hagamos juntos para subsanar esta grave situación en la que este señor ministro de Hacienda nos ha metido. Él, su fama, él alardea que el país no tiene problemas económicos. Si no tiene problemas económicos, ¿por qué nos quita los 40 millones? ¿Y por qué no nos da los 40 millones? Y dice que todo está bien, que no tienen problema, que van a pagar la deuda. Que nos den el dinero, pues. Que nos den el dinero. Si este dinero es de los veteranos y nos lo hemos ganado. Esto no nos lo han regalado, nos lo hemos ganado a puro pulso peleando. Así es que quiero llamar al señor ministro que estamos agotando las instancias normales y legales para exigir nuestros derechos. ¿Este día solo se vinieron a manifestar o trajeron alguna pieza de correspondencia al Ministerio de Hacienda? Pues íbamos a presentar una pieza de correspondencia y no la pudimos presentar
pero la vamos a hacer llegar al ministro. Se la vamos a hacer llegar. La otra semana vamos a ir a la fiscalía a solicitar información de la demanda que presentamos en la fiscalía contra este señor. Porque lo que ha hecho es violación a la ley. Lo que ha hecho es incumplimiento de deberes. Lo que ha hecho es utilizar recursos que no le pertenecen. Y eso es lo que lo acusamos en la fiscalía. Vamos a ir a preguntar a la fiscalía cómo ha avanzado el proceso de demanda que le hemos puesto a este señor en la fiscalía. Pepe, ¿no será escuchado qué medidas pretenden tomar? Pues vamos a valorar qué vamos a tener que hacer si no nos dan la plata para complementar el año. Hoy por hoy nos vamos a mantener en la calle, exigiendo lo que nos pertenece. El próximo camino es presidencia. El próximo camino. ¿Cuántas personas aproximadamente se reunieron este día? Hoy venimos más o menos 1.500 gente. 1.500 compañeros de diversos lugares del país, de todos los departamentos. Aquí está Zacatecoluca, Cabañas, acaba de irse Morazán. Aquí hemos estado de todos los departamentos, veteranos y excombatientes, ¿vea? Reclamando, exigiendo el derecho que se nos está violentando. ¿Nombre? José Santo Melara, conocido como Pepe, presidente de AMBG y directivo propietario del instituto.